El ingeniero José Vázquez, presidente de MICA, se encuentra con nosotros el día de hoy, miércoles, y bueno, hablábamos en una primera parte acerca de el asfaltado necesario para distintas zonas del municipio Iribarren. Y es bueno saber también, ingeniero, qué está haciendo en MICA por la reparación de las plazas en diferentes zonas, plazas que pareciera, y según la percepción de parte de la ciudadanía, lucen bastante abandonadas. ¿Cómo va entonces el tema de los recursos para la asignación, en este caso de mejoras en esas zonas que deberían ser para el disfrute de toda la población de Iribarren? Sí, yo creo que es bueno puntualizar que no solamente MICA está abordando el tema de las plazas. El alcalde, a través también de INVI y de MAVAR, estamos haciendo un trabajo conjunto. Pero más allá de eso, que por supuesto que es nuestra obligación, yo creo que es bueno tocar este punto. Yo pienso que estamos en una crisis de valores, en una crisis de familia que está afectando a la sociedad. No es posible que el Estado esté invirtiendo permanentemente, o la alcaldía, ¿no?, reparando plazas, rehabilitando plazas, y que la delincuencia organizada o muchas veces el vandalismo esté afectando nuestro trabajo. Puedo señalar el caso de la Plaza Macario Yepes, la Plaza Altagracia, la Plaza Francisco Miranda, la plaza que está a la altura de la iglesia La Coromoto. Son plazas que recién acabamos de poner toda la iluminación, y no dura un mes porque el vandalismo la está afectando. Por supuesto que son sistemas de iluminación a través de ánforas que son de fácil alcance para los delincuentes, pero habría que modificar. Son 75 plazas solamente en el casco de la ciudad, y esas 75 plazas hay que mantenerlas, hay que hacerles poda, limpieza, hay que hacer todo un trabajo permanente. Pero si no hay una colaboración, si la ciudadanía no toma conciencia de que la ciudad es de todos, de que nos pertenece, no vale que pongas un policía en cada plaza si no hay una verdadera educación. Yo creo que quiero aprovechar este medio para hacer un llamado, pues, de mucha conciencia, de mucho aprecio a nuestra ciudad. Yo soy de aquí de Barquisimeto, los que somos de aquí o los que no son de aquí somos barquisimetanos, barquisimetíos, como queramos llamar, pero tenemos que valorar nuestra ciudad. En la Plaza Bolívar se robaron, hará como un mes, la bomba, que es la que irriga toda la zona para el riego de esta importante plaza. Ya estamos comprando la bomba. Eso cuesta un millar de bolívares, cuesta una bomba ahorita de esa magnitud. Entonces, si no hay esa toma de conciencia, llámese cualquier organismo, tiene que haber una campaña de mucha educación por la ciudad. Yo creo que no solamente nos está afectando a MICA, vi que robaron las instalaciones de la cancha de tenis a la altura de la avenida, cerca del aeropuerto, esa zona, se roban los cables. Entonces, no puede haber inversión que se sostenga si no hay una conciencia ciudadana que nos ayude a entender que la ciudad son esos espacios. Cardenalito del Este ya lo han desvalijado 3 veces. Cardenalito del Oeste cerraron las bombas. El parque Obelisco también cerró. Entonces, claro, es una delincuencia organizada que está afectando de una manera continua la gestión. ¿Qué ha pasado, ingeniero, también con los drenajes de Barquisimeto? Hay muchos inconvenientes, sobre todo en algunas zonas populares, con el tema de los drenajes y cierta preocupación de parte de las autoridades de Protección Civil en ese sentido por las precipitaciones. Sí, yo creo que es bueno señalar que ha llovido este año, ¿no?, y se puede notar que han sido lluvias que, gracias a Dios, no han sido torrenciales. Pero justamente por ese trabajo que se ha hecho a través de MICA, de limpieza de rejillas, de sumidero, no hemos tenido puntos de inundación considerables. Nosotros tenemos unas cuadrillas permanentes en la ciudad que se encargan de limpiar los sumideros, de limpiar las rejillas, de reconstruir las rejillas, y aun cuando ha habido inflación que nos han aumentado los costos, nosotros hemos estado de una manera permanente. Estamos actuando ahorita a nivel de la altura de lo que es la Ruesga Norte y Ruesga Sur. Estamos corrigiendo allí unas rejillas. Vamos a corregir una rejilla que es muy emblemática, que está en la avenida Venezuela con la calle 24, es decir, hay un monitoreo permanente de este trabajo y lo estamos haciendo. Por supuesto que la construcción de drenajes, porque una cosa es el mantenimiento y otra cosa es la construcción de nuevos drenajes, lamentablemente no tenemos ahorita presupuesto para hacer todo ese trabajo. Se está haciendo un trabajo en conjunto con la empresa privada, que es el drenaje que está a la altura del colegio Las Colinas, que es donde se forma una laguna, no sé si ustedes, sí, que ustedes los medios siempre están cubriendo. Se está haciendo ya ese drenaje, y falta solamente llegar a la organización Laguna Real. Y hay un impasse ahora con los vecinos que no quieren permitir que pase el colector. Eso, queremos hacer un llamado de mucha sinceridad, de mucha unión,
para que estos vecinos entiendan que eso es un problema de la ciudad, porque cuando se afecte ese drenaje no puede circular ningún vehículo por esa zona y no tienen que buscar hacia la avenida Lara, y eso se congestiona de una manera bastante significativa. ¿Qué proyectos se tienen previstos para el aniversario de Barquisimeto? Ya el próximo 14 de septiembre, el cumpleaños de nuestra ciudad. Nosotros pensamos ya para esa fecha entregar la avenida Jardines del Aeropuerto en su primera fase, que es una avenida de 900 metros de longitud. El gobierno nacional hizo una inversión de 600 metros. Nosotros estamos haciendo la inversión final. Es una avenida que fue un proyecto que ideó el alcalde Alfredo Ramos y que va a permitir conectar con la Caruceña a la altura de la calle 2, de la carrera 2, y que va de alguna manera a aliviar ese tráfico en esa importante zona popular de la ciudad de Barquisimeto. También vamos a entregar para el 15 de septiembre la ampliación de la avenida Los Horcones en 400 metros de longitud para aliviar el congestionamiento que hay a la altura de la calle 42. Y estamos haciendo esfuerzos también de unas mejoras viales en la avenida Lara, que vamos a hacer todo el intento para que esté para la fecha, para el 15 de septiembre. ¿Qué tipo de mejoras en la avenida Lara? Vamos a abrir a la altura de la calle Bélgica y de la calle Francia, es decir, que la gente pueda cruzar allí y se van a poner unas intersecciones semaforizadas. Este es un proyecto que está haciéndose conjuntamente con la AMTT, y también va a haber las mejoras viales a la altura de la intersección con Los Leones. Se va a hacer un gran esfuerzo para ver si se puede estar, ojalá que lo podamos lograr, pero yo pienso que mucho más allá de eso, hoy con esta situación, no es tanto que la ciudad reciba exactamente el 15 de septiembre una obra. Yo pienso que si están en ejecución y van a generar, como en efecto lo van a generar, mejoras en la ciudad, bueno, si no terminamos el 15, que lo terminemos después, yo no creo que sea algo que claro, nos preocupe. Ingeniero, ¿cuál es el criterio que utiliza EMICA para el tema de las asignaciones con respecto a contratos para empresas constructoras, para empresas que pueden ayudar a nuestra ciudad, a nuestro municipio, a mejoras de asfalto, mejoras también de distintas infraestructuras públicas? Mira, nosotros estamos, esa es una pregunta que es muy importante para evaluar una gestión. Nosotros recién acabamos de recibir la visita de la Contraloría Municipal, y recibieron también ellos instrucciones de la Contraloría General de la República, y EMICA fue hecha una revisión exhaustiva de toda nuestra administración, y gracias a Dios puedo decir con toda propiedad que hemos salido muy bien parados, justamente porque nosotros hacemos un proceso de selección. Todas las empresas tienen que estar inscritas en el Registro Nacional de Contratistas y hacemos concursos abiertos o concursos cerrados de acuerdo al monto. Hasta 7 millones y medio son concursos cerrados entre varias empresas, y si no, después de ese monto son concursos abiertos. Hay que publicar en la página del Registro Nacional de Contratistas que se va a hacer tal obra, y cualquier empresa que tenga la capacidad puede ofertar para su adjudicación. Eso nos ha dado pues más confianza, más responsabilidad. En EMICA estamos cancelándole a las empresas oportunamente sus trabajos. Es decir, que hemos ido recuperando la confianza, porque hacer este tipo de obras en inflación genera pues mucho riesgo para las empresas. Para que una empresa pueda mantenerse hoy en día con problemas de repuesto en sus equipos, con esa carestía o con la falta de localización de los insumos, eso afecta, pero sin embargo tenemos empresas que hasta ahora pues han marchado bien con nosotros. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ingeniero José Vázquez, presidente de EMICA, mucha información en este sentido, y sobre todo porque hay gran expectativa de parte de la población de Iribarren que espera más reparaciones y sobre todo también asfalto para distintas comunidades, zonas populares que realmente tienen una tarea difícil al salir de sus viviendas, porque deben recorrer incluso muchos kilómetros para poder llegar a las zonas del acceso al transporte público. Mira, nosotros hicimos un asfaltado en lo que se llama el Portón Frac, que fue una vía de más de un kilómetro de longitud, y la gente nos contaba eso que tú estás señalando. Tienen que pararse a las 4 de la mañana, y cuando era lluvia tenían que ponerse bolsas plásticas para poder ir a agarrar el transporte público. Gracias a Dios que lo pudimos hacer. Yo pienso que una de las cosas que más nos impulsa a este trabajo es entender este compromiso, y lo vamos a seguir haciendo pues con toda la voluntad, con todo el ahínco, para responderle a nuestra ciudad y al alcalde Alfredo Ramos. Bien, muchísimas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros esta mañana. Yo ojalá realmente ese presupuesto asignado alcance para cubrir todas las necesidades de Iribarren. Yo sé que Iribarren está creciendo, la cantidad de población es increíble, la cantidad de comunidades, zonas rurales, barrios, pero definitivamente se necesitan aportes que sean bien distribuidos para cada sector. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes.